Recientemente el Papa Francisco nos hizo hacer notar que tenemos que estar siempre preparados para dejarnos sorprender por Dios. ¿Qué significa esto? Yo estaba reflexionando que muchas veces somos nosotros capaces de enviñetar o de señalar a alguien y hacerlo para siempre como una persona que no va a cambiar. ¿Por qué no nos dejamos que el Señor nos sorprenda, dejando en nuestra mente la libertad de pensar que esta persona en algún momento puede resultar en ella un cambio, una conversión, y no será la persona la cual yo he calificado mal? Quizá esta persona me sorprenda y en algún momento me haga sentir mejor que antes. Si yo rotulo o pongo una viñeta a alguien como ofensivo, como malo e inadecuado por siempre, es porque yo no me dejo sorprender por Dios.